es lo que ibas a decirnos antes? Nada. Stevie, ¿preparada? Tienes una leve contusión. Tu madre viene a recogerte. El doctor dice que tenías un golpe en la nuca. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Lo recuerdas? Yo me caí de Bell. Pero... Sí. No llevaba el casco puesto. ¿Cómo? ¿Stevie? Lo sé. Pero no sabía qué hacer. Tenía miedo de que me expulsaras por montar sin casco. Nadie será expulsado, Stevie. Pero cuando te sientas mejor, hablaremos seriamente de esto. Muy seriamente. Creí que ya sabías que... ¡Lo sé! Nunca más volveré a montar sin casco. No me refería a eso. Pase lo que pase, siempre puedes confiar en nosotros. Para eso estamos aquí. Bien. Se acabó el sermón. Vamos, Débora. Tenemos que entregar los trofeos. ¿Tienes visita? ¿Estás bien? Chicas, lo siento mucho. Os he estropeado la prueba. Olvídate de eso. Nos da lo mismo. Debiste contarnos lo que te pasaba. ¿Por qué montaste sin casco? Podrías haberte hecho mucho daño. Lo sé. Lo sé. Pero estaba preocupada por mi imagen con ese grano y, bueno... Es una larga historia. Creo que lo comprendemos. Christy estará feliz. Falló en la prueba y aún así ha ganado el primer premio. En realidad... ¿Tienes un grano en la barbilla? No. Phil, ¿cómo puede preocuparte algo tan trivial? ¡Lisa, estás llorando!